Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial, a esta transmisión en vivo que se hace a través del Instagram, pero que también aquí en YouTube te lo compartimos para que tú sepas cómo nos fue, porque platicamos de cine y de películas en tu idioma, entre amigos, así es, como en vivo, donde uno de ustedes siempre tiene la oportunidad de ganarse una lana. Sabemos que los tiempos son difíciles y este es nuestro pequeño granito de arena al mundo, al universo, para que te haga un paro. No sé si eres estudiante, no sé si eres padre de familia, si eres soltero, si eres casado, pero seguramente a ti en individual o como familia te puede aliviar una lanita con la que no contabas. Para eso vamos a elegir de una forma random, totalmente al azar, a uno de ustedes, y por cada pregunta que me respondan correctamente tendrán una lana. Y después se conectará nuestro invitado del día de hoy, que se trata de Andrés Navi, uno de los youtubers más importantes especializados en el tema. Así es, de esta generación que vivimos y amamos las películas y el cine, Andrés Navi forma parte, y él, por cada respuesta que de correcta, se le va a acumular el dinero a la persona del público que participó. Así que se sumarán las dos cantidades en total para que se lo lleve esta chica o este brother que participen el día de hoy. Y para eso vamos a conectarnos a través de las redes sociales, específicamente a través del Instagram. Si no te has conectado, ponte atento a mi Instagram porque ahí anuncio cuándo vamos a tener las próximas transmisiones y quiénes son los invitados VIP de ese día. Así que dicho lo anterior, vamos a conectarnos. Conectándose, transmitiendo en vivo directamente desde la Ciudad de México, de forma random y así como ruleta, le ponemos ver y le damos para arriba y sin ver. Luis Carrizales 12. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Cómo va todo, hermano? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Luis Carrizales? 11. Saludamos a Andrés. Andrés Navi, ¿estás por ahí? ¿Saben cuándo nos conocimos? Andrés y yo nos conocimos en un, qué raro, en un evento de Marvel. Era un evento de Marvel y de rasuradoras. Ya ven cómo a Andrés le crece la barba así cañón. Bueno, entonces Andrés y yo coincidimos en un evento en Boston, me parece, donde conocimos a Stan Lee. La primera vez que vimos a Stan Lee en persona fue en ese evento. Había una rasuradora por cada Avenger. Y bueno, ahí fue cuando nos topamos y platicamos y echamos ahí, ya sabes, el agua de limón bien cargada con hielos. 11, bienvenido. ¿Eres combo fan, Luis? ¿O eres más fan de Andrés? De los dos. De los dos, tú sí sabes. ¿Dónde estás, Luis? ¿En qué parte del mundo? En México, en Yucatán. ¡Hasta Yucatán! Bueno, ok, ya saben tus papás que estás participando en esta dinámica. Perfecto. Son preguntas de opción múltiple. Tú te ves muy inteligente y muy vivo y queremos que contestes bien. Te voy a dar dos opciones para participar. Opción 1. Por cada pregunta que yo te haga, vas a acumular 100 pesos y entonces podrías llegar hasta 1000 pesos, ¿no? Esa es la opción 1. La opción 2 es que cada pregunta que yo hago y que tú contestes correctamente, a la siguiente dobleteas el dinero. O sea, comienzas con 10 pesos, después 20, 40, 80, 160. ¿Cuál decides? El primero. Perfecto. Luis, ¿estás listo? Sí. Entonces estuvo bastante chido. ¿A poco no, mi Andrés? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí, claro que sí me acuerdo. Sí, fue en Boston. Y conocimos a, en paz descanse, al buen Stan Lee. Sí, ahí fue la primera vez que lo tuvimos enfrente. Tú lo entrevistaste, ¿no? Así es, tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero nadie nos lo esperábamos, entonces estuvo muy cañón, ¿no? Sí, la verdad fue una gran sorpresa. Comenzamos. ¿Cómo se llama el hermano gemelo de Gru en Mi Villano Favorito 3? Opción 1, Tru. Opción 2, Groot. Opción 3, Dru. Opción 4, Dross. Dru. ¡Bien contestado, Luis! ¡Qué bárbaro! 100 varitos ya tienes. 100 varos ya tiene mi querido Luis. Nombre del papá y de la mamá de Tony Stark. Howard Stark y Martha Stark. Howard Stark y María Stark. Howard Stark y Wendy Stark. Hadrid Stark y Stacy Stark. Ok, Howard y María. Bien contestado, Andrés Navi acumula 100 pesos en este momento. La primera pregunta bien contestada, Andrés, muy bien. ¿Una estampida de qué animal causa la muerte de Mufasa? ¿Una estampida de antílopes? ¿Una de toros, una de becerros o una de ñus? Toros, creo. Mal contestado, mi querido hermano. La respuesta correcta es ñus. Una de las escenas más desgarradoras de la película, Mufasa, al salvar a su hijo, engañado por su tío Scar, muere con una estampida de ñus. ¡Que viva el rey! Actriz que interpreta, esta está muy fácil, actriz que interpreta a la más reconocida maga
de sangre sucia en la saga de Harry Potter? Opción 1, Bonnie Waite. Opción 2, Emma Watson. Opción 3, Maggie Smith. Opción 4, Helena Bonham Carter. Emma Watson. ¡Bien contestado, carnal! ¿Qué película se llevó el premio a mejor película en la entrega 89 de la Academia? Eso fue en el 2017. A ver si tienes buena memoria. Opción 1, La La Land. Opción 2, Moonlight. Opción 3, El Libro de la Selva. Opción 4, El Cliente. La La Land. La La Land es una respuesta incorrecta. Eso fue otro año. La respuesta correcta es Moonlight. Exacto, Moonlight, Moonlight. ¿A quién interpreta Gary Oldman en la película, en la trilogía de El Caballero de la Noche? Opción 1, al comisionado Gordon. Opción 2, al Joker. Opción 3, a Bane. Opción 4, a dos caras. A la. La. El comisionado Gordon es una respuesta correcta para ti. Muy bien, güey. ¿Quién fue el predecesor? O sea, ¿quién estuvo antes? De Joaquín Phoenix, que interpretó al payaso loco, el Joker, en DC, en la pantalla grande. ¿Jack Nicholson, Heath Ledger, César Romero o Jared Leto? Jared Leto. ¡Bum! Bien contestado, ya tenemos 200 varitos para mi querido Luis. Premio que desea ganar Sheldon Cooper durante toda la serie en Big Bang Theory. Y al final de la serie lo logra. Opción 1, el Grammy. Opción 2, el Oscar. Opción 3, la medalla Emisario Domínguez. Opción 4, el premio Nobel. Opción 4, el premio Nobel. ¡Muy bien, güey! Nombre del avatar de Wade Owen. Wade Owen fue el protagonista de Ready Player One. ¿Viste esa película? Ready Player One. Ok, se llamaba Artemis, H, Percival o Owen. Percival. Bien contestado, querido Luis. Ya tienes 300 varos, brother. Nombre del actor que protagoniza la película Avatar del 2009. Sam Worthington. Opción 1. Sam Worthington es una respuesta correcta. ¿Cómo se llama el personaje que programa con el programa que realiza Juan Carlos Bodoque en el famosísimo noticiero 31 Minutos? Opción 1, la nota ecológica. Opción 2, la nota del planeta. Opción 3, la nota del cuidado. Opción 4, la nota verde. La nota del planeta, creo. Mal contestado. La respuesta correcta era la nota verde. Nombre de la estación de trenes de Londres con la que fue nombrado un famoso oso del cine. Opción 1, Yogi. Opción 2, Bubu. Opción 3, Winnie Pooh. Opción 4, Paddington. Paddington. ¡Oh! ¡600 pesos! ¿Qué instrumento se escucha cuando un peligro se acerca en Jumanji? Opción 1, violines. Opción 2, tambores. Opción 3, trompetas. Opción 4, piano. Tambores. ¡Bien contestado! 400 pesos se lleva mi querido Luis. Va acumulando, todavía tiene oportunidad de incrementar esa cantidad. ¿Cuál es la cantidad que Morgan Stark ama a su padre según la película? Ay, cabrón, esto sí te lo pusieron muy fácil. ¿300, 3 millones, 3 mil o 300 mil? Pues depende, en español, en inglés. Ah, cálmate, güey. Contéstame lo que quieras. I love you 3,000. 3,000, 3 mil. Es la respuesta correcta. Yo te amo 3 millones. Muy bien, señor. Me parece una jalada que hayan hecho esa adaptación cambiándole a 3 millones, ¿estamos de acuerdo? Sí, es una jalada, pero yo lo agarré para el festejo del canal, dije, quedó, pero sí, no tiene sentido, es como... Sí, se pusiste una t-shirt, ¿no? Te pusiste la camiseta. Ajá. ¿Cuál es el primer largometraje de Disney? Opción 1, Blancanieves y los Siete Enanos. Opción 2, Pinocho. Opción 3, Dumbo. Opción 4, Fantasía. Blancanieves fue la primera. Muy bien, hermano. Qué güey, estás a punto. Yo creo que estás a punto de romper el récord de más preguntas contestadas, ¿eh? ¿Cómo se llama el famoso comediante de la película El Circo? Cantinflas, El Gordo y el Flaco, Charles Chaplin o Capulina. Charles Chaplin. Una respuesta correcta, señor. 800 pesos. ¿Cuál es el código secreto que Disney incluye en todas sus películas? Opción 1, A113, opción 2, A112, opción 3, A114, opción 4, A111.
A 113. Güey, es una respuesta correcta. ¡Muy bien! Película animada de Disney que habla sobre piratas y el motín de mil mundos. ¿Piratas del Caribe, El Planeta del Tesoro, Peter Pan o Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás? El Planeta del Tesoro. ¡Muy bien, güey! $900. Muy bien, Andrés. Y vamos, para hacer tu récord perfecto, tienes que contestar esta pregunta. Te la voy a poner lo más difícil que pueda. Nombre del hermano menor de Malcolm en la famosa serie Malcolm, el de en medio. ¿Rhys, Dewey, Jamie o Francis? ¿Cómo dice Dewey? Mal contestado, mi querido hermano. El chiquitito, el bebé, es Jamie. Jamie era la respuesta correcta. Campanita de Peter Pan está basada en Marilyn Monroe. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Es una respuesta incorrecta, pero ganaste $900, lo cual hace un total de $1,500 hasta Mérida para el querido Luis. Eso. Y tenemos un nuevo récord, Andrés Navi. 9 respuestas correctas de 10 preguntas. Muy bien, Andrés. Nos falló Campanita, pero qué bueno. Sí. Pero estuvo poca madre. Muchas gracias por participar y por mocharte, porque yo sé que querías ese dinero para comprarte otro Funko, pero... Lo estás donando con todo. Ahí va. Sí, no, con gusto. Gracias por invitarme aquí. Estuvo muy divertido. ¿Qué tienes allí de cuadros? ¿Qué, resúmenos? Ah, está mi libro de Ready Player. Ah, pues ahí también te vi en la premiere de Ready Player One. Exacto. Es mi libro firmado por el escritor. Está, aquí están mis Hot Toys de DC Comics. Wow. Aquí están los de Marvel arriba. Está los tenis de Miles Morales. Ah, sí, esos me los firmó mi amigo Emilio Treviño, que hace el doblaje. Y está el póster de Doctor Strange, que es mi película favorita de Marvel. Y ya, básicamente. Parte de la colección, yo aquí tienes un sneak peek. Tengo la de la patineta de Volver al Futuro, unas cuantas figuras de Marvel y de Dragon Ball. Los Ted, de Pacific Rim también. Bueno, pues ya sabes que tenemos de todos. Aquí tenemos el martillo de Thor. Te mando un abrazo hasta allá, que te la pases bien en la cuarentena. Y saludos allá, me encanta la cochinita pibil, es lo máximo. Me debes una cochinita cuando vaya a Mérida, ¿ok? Sí, bueno. Sabes que eres carnal, eres familia y siempre es un gusto convivir contigo. Y gracias por participar. No, muchas gracias por invitarme y gracias a todos aquí por tenerme y por mandarme buenas vibras para ganar más dinero para nuestro ganador. Listo, ahí lo tienen, muchachos. Siempre, obviamente, siempre hay un ganador. Siempre los contactamos por mensaje directo para pedirles todos sus datos. Y espero que lo hayan disfrutado, porque ya ves, nos divertimos en el camino, nos la pasamos muy bien platicando de películas y de series. Y además, ustedes también participan desde casa, desde donde nos estén viendo. Todos están poniendo las respuestas. De repente es un poquito tentador para los participantes leer las respuestas, porque pueden ser correctas o incorrectas. Es un arriesgue, quién sabe. Ustedes sabrán si tal vez lo hubieran contestado correctamente todas y ya tendrían mucho más dinero en este momento en su bolsa. Muchachos, yo me voy. Soy Alex Montiel. Suscríbanse, compartan este video, atasquen la manita de like y compartan este video. Y obviamente esperen todos los que estamos subiendo, porque seguimos subiendo Combo News. Acabamos de subir la entrevista con Chris Hemsworth. Así es, tuvimos una videollamada con él para que nos platicara de su nueva película Misión Rescate. Está buenérrimo. ¿Quieres un adelantito? Checa. And how was to work there, Chris, in this kind of city that it's a character by itself, you know, with this environment, and I don't know, for me it's also spooky to be there in the journey that you have. Yeah, it was, you know, a lot of unknowns, and there was an enthusiasm and excitement that Sam talks about from the people there that was overwhelming at times. You know, we'd leave the hotel in the morning and have 15 motorbikes and someone following us and wanting to get autographs and photos, and then we'd get to set and we'd have hundreds of people, thousands at times, you know, looking out the windows and on lining the streets to watch us film, and they'd cheer at the end of every take, and it was like doing live theater. Bueno, ya está disponible el close-up completito para que tú lo puedas ver. Él desde Australia, nosotros desde México, y tú lo puedes ver desde donde le des play. Mientras tanto, vámonos, que aquí espanta. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye.